y llevando, bueno, pues ¿qué actividades has tenido este día, Gonzalo? Bueno, hoy tuve el privilegio de estar en el Mercado Popular Morelos, ahí con mis amigos del mercado, con mis directivos, llevando a los canarios, haciendo rifas entre amigos, un desayuno muy rico, muy abundante, como siempre, muy generoso la gente del Mercado Morelos. Y a mí, un saludo muy cariñoso, hoy día de la amistad, hoy día del amor. Creo que son cualidades que nunca debemos defender, son principios, son valores que tenemos que siempre abanderar. La humanidad, entre más ordenada, más centrada en lo espiritual, más afectiva en la amistad, yo creo que ahí tenemos un campo de oportunidad para reivindicar. Y por eso, amigo Gonzalo Luis, al estar yo al Mercado Popular Morelos, me da mucho gusto estar con ellos conviviendo. ¿Cómo has encontrado Veracruz? ¿Cómo encuentras la ciudad, la región? Bueno, yo creo que es una gran sed de la sociedad por las cosas. Creo que hay un clima de una gran crisis económica. Tenemos que trabajar mucho, yo diría, sociedad, gobierno, en esquemas de inversión, que la gente cumpla sus responsabilidades. Veo un Veracruz ansioso de su relación, ansioso de desarrollo y esperemos. También veo un Veracruz muy despierto, veo por San Juan, que desea mucho drenaje, mucho pavimento, que desea playas limpias, veo por San Juan que reclama desayunos escolares, veo por San Juan que reclama becas para niños, que la gente a la que se deciden las becas no sean los amigos de los padres, sino la gente que realmente lo merece. Creo que veo un por San Juan ansioso de la vida social y yo espero que pronto sea también dispuesto a abandonar sus causas. ¿Qué pasa ahorita con Gonzalo Luis? Bueno, estamos trabajando en cuestiones muy personales, muy personales, pero estamos pendientes de cosas, aparte estamos pendientes de la política nacional y estatal y reflexionando algunas cosas para el futuro. ¿Cuál es su mensaje en ese día a la gente? Que lo importante en la vida es tener proyectos, tener objetivos y que no en el tropiezo, en el tropiezo hay que levantarse. Que los seres humanos exitosos no son aquellos que nunca fallan, sino aquellos que nunca deprimen. Y que eso es lo fundamental de la vida, luchar incansablemente por buscar los sueños, por buscar los sueños. Y que no pierdan los principios y los valores en este camino del éxito. Y la amistad, como hoy, 14 de febrero, es un día propicio para decirles que sigamos caminando hacia el futuro.